Amigos de P1, bienvenidos. Empezamos nuestro mes aniversario. 4 años cumplimos desde aquel primer programa de P1, el 6 de marzo de 2017, y lo hacemos festejando con una saga muy pedida por muchos, por todos diríamos, especialmente por los amantes de los monopostos, los formuleros, como le decimos en el ambiente. En la historia de Guillermo Yoyo Maldonado, acaso el más exitoso monopostista de la historia argentina, por lo menos de quienes corrieron en Argentina, por supuesto, porque hay que sacar a Fangio, que claramente fue el mejor de todos, absolutamente de todos, incluso a nivel mundial. Pero Maldonado ganó 6 de 9 campeonatos en Fórmula 2, desde que empezó a correr en 1979, continuadamente, temporadas completas, hasta que se retiró a fines de 1987. 6 títulos de 9 corridos, 5 consecutivos, pero su historia empezó en las motos, porque Maldonado, como Jorge Cupeiro, como René Zanatta, con quien ha tenido algún punto de contacto y lo veremos en este programa, empezó en las ruedas, en las dos ruedas, en las motos. La historia de Maldonado es verdaderamente muy rica y probablemente muy desconocida para algunos, que lo conocieron cuando hizo el famoso Milky policromático de TC2000 en 1988. Maldonado era de raíz de autos de fórmula, de formulero, y empezó porque Luis Di Palma, cuando no Luis Di Palma, sugirió que lo contraten en Volkswagen para no perder el campeonato contra un Fiat. Esto nos cuenta Maldonado. Empieza la saga de todo el mes de marzo, repasando la vida de Super Yoyo, como lo hemos dado a llamar aquí en P1. Cuando yo era muy chiquito, tenía una familia que, si bien mi padre era médico, tenía una gran pasión por el automovilismo. Y aparte en la familia, dentro de la familia de mi mamá, tenía un tío que corría en turismo de carretera. En esa época, ¿no? En esa época, en la época de las carreras en ruta, en las carreras en tierra. Entonces, bueno, todo eso que yo viví de chiquito, con el automovilismo, el turismo de carretera de esa época, sin duda me fueron afianzando un poco las ganas que yo tenía de trabajar con los fierros. Tenía mucha manualidad, me gustaban las manualidades. Y entonces, bueno, a eso le sumaba la pasión que había en la familia por el turismo de carretera, por los autos de carrera. Mi viejo inclusive había tenido, cuando era más joven, un auto de carrera que no lo corría él, lo corría otra persona, Julio Faustino, de acá de 9 de Julio, que corrió muchos años en turismo de carretera. Entonces, eso también a mí me hizo acercarme muchísimo a lo que fueron los fierros, los autos de carrera. Y tuve una pasión desde muy chiquito por las motos, ¿no? Las motos me encantaban, me llamaban la atención. Desde muy chico, yo me acuerdo, yo tenía 9 años y mi viejo le compró una moto, lo compró más para mi hermano, que era más grande que yo. Y mi hermano no se enganchó mucho, y sí me enganché yo con esa moto, que era una Zanelita bebé, que era una motito muy chiquitita, que tenía motor de 48 centímetros cúbicos. Y con esa moto hice los comienzos míos andando en moto, y aparte los comienzos míos también con mecánico, porque la desarmaba, la armaba, inclusive llegué hasta desarmarle el motor y armarlo en una oportunidad que se había roto. O sea, aprendí mucho con esa moto. Después, ya un poquito más grande, cuando tenía 12 años, mi viejo tenía una Norton del año 1948, que no la teníamos en casa, la tenía en un taller, y yo empecé a escaparme un poco a ese taller, a ponerla en marcha. Era el taller de Julio Faustino, a ponerla en marcha la moto, me daba alguna vueltita, hasta que, bueno, en un momento determinado mi viejo se entera que yo iba, que ponía en marcha la moto, que me daba alguna vuelta, y me la hizo llevar a casa, y a partir de ahí me empezó a dejar andar en esa moto. Yo tenía 12 años, y en esa época, en las ciudades chicas como 9 de Julio, no había mucho problema para que un chico anduviera en moto, era bastante común. No es lógico, hoy en día inclusive está muy, o sea, me parece bien que esté restringido, que un chico no ande en un vehículo hasta que no tenga su carnet de conductor, pero en esa época era bastante común. Así que, bueno, yo comencé con 12 años a andar en moto, a manejarla, inclusive iba y volvía al colegio con la moto. Entonces, empecé a tener una,
una ida y vuelta con la moto de hacerme amigo, de que me gustara la moto, hasta que en un momento determinado se hace una carrera de motos 9 de julio, aquí en 9 de julio, yo la voy a ver y bueno, eso fue lo que me terminó de impactar, ¿no? Me encantó la carrera esa que vi, dije, pensé, esto es lo que a mí me va a gustar hacer, y bueno, y con un grupo de amigos se nos dio por preparar una moto de carrera. Éramos muy chicos, yo tenía 16 años, mis amigos lo mismo, o sea, había algunos más grandes, otros menos, pero más o menos lo mismo. Hicimos como una peña, como un lugarcito como para poder armar la moto, y ahí comienzo desde muy chico a correr en moto, en categorías zonales, en todo lo que era por alrededor de 9 de julio. Acá inclusive en 9 de julio se hizo un campeonato, los bomberos de 9 de julio hicieron un campeonato, que eso también fue una de las cosas que disparó el hecho de que muchos chicos de 9 de julio se les diera por el motociclismo. Y bueno, empecé a correr las carreras de por acá, de la zona, y cuando, bueno, más o menos parecía que podía funcionar, que podía andar, mi padre termina comprando una moto de carrera, un muchacho que corría, que era de un pueblo acá cercano, una moto que ya tenía un motor de carrera, y ahí comienzo un poco la etapa ya más, te diría, más seria de la moto, porque ya era una moto especial para correr, y bueno, empiezo a tener mis primeros logros, empiezo a ganar mis primeras carreras, y eso me llevó, bueno, a una carrera de 9 años, casi 10 años en motos, en óvalos, que en esa época el motociclismo de óvalo era muy fuerte en el país. Yo me acuerdo que yo me recorrí prácticamente el país corriendo en motos, ¿no? Primero con esa, después con otras motos que fui evolucionando y fui haciendo otro tipo de motos. Y llegué a lo último a tener 2 motos y corría en 2 categorías, que era como se corría en todas partes en el país, ¿no? Y bueno, estuve corriendo en La Pampa, en Santa Fe, en provincia de Buenos Aires, Córdoba, anduve por todas partes. Y eso me dio, sin duda, muchísima experiencia, ¿no? Muchísima experiencia. La moto te enseña muchísimo, ¿no? El hecho de, sobre todo la moto de óvalo, que es una especialidad muy linda, es una especialidad rara porque la moto va permanentemente patinando, pero te da una experiencia y la posibilidad de empezar a saber manejar el acelerador. La moto de óvalo patina, pero tiene que patinar lo menos posible e ir lo más rápido posible para adelante. Entonces, esa combinación, sí. Claro, esa combinación entre que tiene que patinar, porque si no vas despacio, y tiene que patinar lo estrictamente necesario para avanzar, bueno, te da un feeling increíble, ¿no? Y bueno, eso a mí me sirvió, fue el puntapié para el automovilismo, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a correr en Fórmula, una de las cosas fundamentales que yo me daba cuenta que yo sentía en el traste, como yo decía, cuando el auto patinaba. Y bueno, y el auto no tiene que patinar, el auto tiene que ir para adelante. Entonces, bueno, ese aprovechamiento, esas cosas me la enseñó la moto, ¿no? Yo recuerdo las primeras carreras que yo corría, cuando me puse a correr en libre, ¿no? Que eran las categorías importantes de motociclismo. Un rival mío, que era Paco Darder, me acuerdo, de Pergamino, que era un fenómeno de esa época, me sacó una vuelta la primera carrera, ¿no? En carreras eran óvalos de 400 metros más o menos. Y bueno, era normal eso, porque la diferencia de conductiva entre un grande como era Paco Darder y todos los de esa época, y yo que recién empezaba, era enorme la diferencia. Pero bueno, despacito empezás a entender cómo es, y a los 2 años o al año y pico ya le competía a Paco mano a mano, ¿no? Y bueno, éramos 10 o 12 que nos peleábamos todas las carreras. Un día aparece un chico peleándonos, y era René Zanata. Y me acuerdo que la última carrera que lo vi en motos es donde se pega un gran palo él, donde pierde parte de un pulmón, ¿no? Que fue en Pergamino. Yo me acuerdo que venía ganando yo la carrera en Pergamino, un óvalo, de noche, un sábado a la noche, venía ganando la carrera y René venía segundo. Y entramos en la última vuelta, hacemos la cabecera, y cuando yo miro para atrás no veo a nadie. Y René venía 10 metros atrás mío, no venía muy lejos. O sea, yo me había escapado como para tener la tranquilidad de ir adelante. Pero René venía no muy lejos. Cuando yo salgo a la recta opuesta, miro para atrás
y no venía nadie. Y cuando termino, cuando voy hacia la bandera cuadro, que venía solo, veo el tumulto, la curva 1, y era donde se había pegado René y habían caído los demás, aparte. Se cayó René y cayeron dos o tres más que venían junto con René. Bueno, esa fue la última carrera que yo corrí con René en moto, ¿no? Y después, al tiempo, empiezo a verlo a René ganando carreras en autódromo, corriendo para Kawasaki, siendo lo grande que fue René en toda su carrera deportiva, ¿no? A la hora de comprar el repuesto de tu auto importado, CBM Auto, por su rapidez y calidad, yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. CBMauto.com. Yo estaba muy contento y muy afianzado a la moto, siempre fui motoquero. Y cuando nos casamos con Silvia, con mi mujer, un amigo de acá de 9 de Julio, fanático del automovilismo, Cococho Gufflet, a él se le ocurre que yo tenía que pasar al automovilismo. Y bueno, él compra un auto de la Fórmula 2 bonaerense, lo compra en Saladillo, un auto que le decían la frazada, y lo había corrido en Assis Stefano, y le decían la frazada porque tenía la publicidad de frazadas Campomar de aquella época. Y bueno, ese auto había sido construido por Crespi, era un auto de Fórmula 1, no era un auto de Fórmula 2. Que bueno, él se había utilizado para Fórmula 2, porque no era tan grande, era un Fórmula 1 chico. Y Bufflet lo compra al auto, lo trae a 9 de julio, va y me dice: vos tenés que correr con esto. Y me dice: este es mi regalo de casamiento. Y bueno, así empezó la cosa. Así empezó. Bueno, nosotros, me acuerdo que el auto no tenía ni motor ni caja, era el chasis solo. Entonces pusimos en venta las motos para poder comprar el motor y la caja. Cosa que fue con mucho dolor, porque bueno, yo amaba esas motos, pero bueno, dijimos, este es un paso adelante, vamos a tratar de darlo, vamos a intentar a ver de qué se trata. Y bueno, vendimos las motos, compramos el motor, compramos la caja, y así hacemos el primer año de Fórmula 2 bonaerense. Muy, te diría, complicado en su comienzo, ¿no? Porque la primera experiencia no fue buena, porque se rompía el motor, me acuerdo. Yo en ese momento me dio una mano grande Guillermo Kisling, Willy. Yo corría con motores de ellos, en motos. Y bueno, en ese momento Willy corría en Fórmula 2 Nacional y corría con Fiat. Entonces fui y hablé con Willy, que lo conocía, a él y a Raúl, y les conté el proyecto que teníamos, y él me dijo: mirá, si armás un Fiat, yo te doy una mano, todo lo que yo tengo te lo doy, no tengo problema. Y fue así, armamos un Fiat, Guillermo nos dio todo lo que tenía él para el Fiat, y comenzamos, y la realidad es que el motor se nos rompía, no andaba, se rompía, y entonces, bueno, se rompió una vez, se rompió dos veces, y se rompía antes de ir a correr, inclusive. Bueno, en definitiva, terminamos consultándolo a Oreste, y fue por teléfono, eso fue lo increíble, ¿no? Realmente, Oreste estuvo genial, porque lo llamé yo por teléfono, él no me conocía, por supuesto no sabía quién era, y menos aún en una categoría zonal que no había ni aparecido yo. Me atendió, me acuerdo muy bien, le expliqué lo que me pasaba, y él me dijo: mirá, yo creo que deben ser las levas, porque en el Fiat pasa esto. Él en ese momento hacía el Fiat de Beamonte y de la Rauri, entonces tenía una gran experiencia ya sobre Fiat. Así que bueno, si me vendés dos levas, por ahí las pruebo y veo, a ver si... Sí, me dijo, yo creo que si ponés dos levas, me dijo, nosotros ese tema lo tenemos bien manejado. Así que vos fíjate, yo no pude ir a buscarlas, fue mi mujer a buscarlas. Silvia agarró el auto y se fue hasta Córdoba. Eso tengo para contar, o sea, tengo para hacer varios programas, ¿no? Porque tengo tantas cosas para contar. Habíamos con mi mujer, estábamos recién comenzando, ¿no? Y teníamos la plata para comprar algunas cosas para la casa, para el departamento. Y bueno, decidimos utilizar esa plata para comprar las levas. Y bueno, por decisión de ella, yo no me animaba. Y ella me dijo: no, vamos a comprar las levas, que si nos va bien, cuando lleguen las cosas, porque había que pedirlas, me acuerdo en esa época, cuando lleguen las cosas que habíamos pedido,
nos vamos a recuperar y la vamos a juntar de vuelta. Y así fue. Utilizamos esa plata. Silvia fue hasta Córdoba, ya solita. Ella se encontró con Oreste. Oreste le dio las levas. Y bueno, vino acá. Yo trabajaba en esa época en Jommel, en una fábrica, así que no podía disponer para irme. Ella trabajaba con el papá y tenía más libertad de que el padre le diera la posibilidad de ir. Así que bueno, vino, pusimos las levas. Y bueno, fue realmente un logro, ¿no? Porque el motor no se rompió más, aparte funcionaba muy bien y ganamos las carreras que ganamos y ganamos el campeonato. Y ahí comienza la escalada o la entrada mía en la Fórmula 2 Nacional, porque bueno, la gente de aquí, de 9 de julio, se entusiasma con el tema de que habíamos ganado el campeonato de la Fórmula 2 bolarense en el primer año, y entonces comenzamos a armar un auto de Fórmula 2. Teníamos que comprar un chasis. El chasis que teníamos no servía para la Fórmula 2 Nacional. Entonces, bueno, sin experiencia, terminamos comprando un Bravi, que era un auto que se utilizaba en tierra. Por supuesto, cuando lo pusimos a funcionar en el pavimento, no funcionaba el auto. Entonces nos perdimos un tiempo, no muy largo, pero nos perdimos el 78 prácticamente. Primero porque perdimos algunas carreras, porque el auto había que armarlo. Después, cuando lo pusimos en pista, me acuerdo que... O sea, la primera... impresión no fue tan mala, porque fuimos a las parejas y el auto no andaba tan mal en las parejas. Pero bueno, en ese momento le dimos a Oreste el motor para que lo preparara él. Y tenía en ese momento Fiat, el motor Fiat tenía un problema con los pistones, porque había logrado mucho más potencia de lo que tenía anteriormente y se rompían los pistones. Y a nosotros, por supuesto, se nos rompían los pistones también. Entonces, bueno, fui a las parejas, me acuerdo, se rompió el motor, pero el auto no andaba tan mal. Me acuerdo que en los entrenamientos andaba cuarto, quinto, pero era un circuito muy chiquitito, muy del estilo de la Fórmula 2 bonaerense. Entonces ese auto, el Bravi, más o menos se defendía. Pero después, me acuerdo, segunda carrera fuimos al Cabalén, que era un circuito rápido ya. Y bueno, me acuerdo que salimos en el Cabalén a girar y yo andaba estilo tierra con el auto, ¿no? Lo llevaba bastante de costado, todavía no había aprendido la manera de ir bien en el pavimento. Y me acuerdo que se hizo el primer entrenamiento y después del primer entrenamiento, en el intermedio del primer entrenamiento y el segundo, viene Miguel de Guide al box, que era el presidente de la categoría, y me dice: pibe, vení que quiero hablar con vos. Y entonces, bueno, salimos a caminar, me acuerdo, por la recta que va hacia el curvón, la curva 1 del Cabalén, y me dijo: mirá, te estuve mirando, me dijo, y andás bien, y es una lástima, me dijo, que andes con ese auto, dice, porque te vas a golpear con ese auto. Dice, ese auto no es para esta categoría, me dijo, ese auto es para la tierra, es muy buen auto para la tierra, pero para acá no funciona, me dijo, te vas a terminar golpeando. Me dijo, cambia ese auto, me dijo, te lo digo yo, que de esto, bueno, se lo agradecí profundamente, ¿no? Porque si no hubiéramos seguido con el auto, hubiéramos seguido insistiendo, pero bueno, viniendo de un maestro como era Miguel, ¿no? Que para mí y para todos quienes estábamos en ese momento en la Fórmula 2 lo teníamos allá arriba, realmente era un primero porque era Fórmula 2 Miguel, era el hombre de la Fórmula 2, que me lo diga él fue palabra santa. Entonces dijimos, bueno, hay que cambiarlo. No llegábamos a Humberta, no teníamos la posibilidad. Entonces decidimos irnos con Donadío, con Gustavo Donadío, que estaba haciendo un auto, no tenía un auto funcionando, pero estaba haciendo Gustavo un auto, y la gente que más o menos entendía del tema en ese momento creían que ese auto tenía posibilidades de funcionar. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial.
nos llevó muchísimo tiempo que ese auto se termine. Gustavo lo tenía por mitad, entonces nos llevó prácticamente todo el año sin correr. Y el auto no era el Bravi, por supuesto, era un auto mucho mejor, pero no competía contra los Berta, ¿no? Me acuerdo, corrí las últimas 3-4 carreras. La última carrera en las parejas salí cuarto, pero cuarto lejos de los autos de punta, que eran todos los Berta en ese momento. Entonces, a fin de año, cuando termina el campeonato, un grupo de amigos, entre ellos mi cuñado, vienen a verme a Jommel, donde yo trabajaba en ese momento, y me dicen, ¿qué hay que hacer para estar adelante? Y le dije, para estar adelante hay que tener un Berta en la Fórmula 2, porque yo ya me había dado cuenta que no los podía seguir con el auto que tenía. Y entonces me pidieron autorización, me dijo, ¿nos das autorización para salir a buscar la plata? Y le dije, sí, mientras no la roben, no hay problema. Y eso fue media mañana, un día de media mañana, me acuerdo, sería un miércoles, un martes, un miércoles, y serían las 10 de la mañana, y bueno, se fueron, me dijo, bueno, nosotros vamos en las empresas de 9 de julio, vamos a tratar de conseguir la plata para comprar un Berta. Me acuerdo que llamamos a Berta, de ahí preguntamos, hablamos con la mujer, con Liliana, cuánto valía un chasis Berta, para nosotros era un disparate, me acuerdo, era mucha plata, pero bueno, nos dio el precio. Y se fueron y me dijeron, bueno, nosotros vamos a ir a las empresas de 9 de julio a ver si podemos conseguir la plata. Nosotros estábamos con mi mujer almorzando, serían 12 y media del mediodía, me golpean la puerta en el departamento donde vivíamos y me trajeron la plata, a las 2 horas. Increíble, ¿no? A las 2 horas, 2 horas y media, vinieron con la plata para comprar el chasis Berta, con toda la plata, junta. Así que bueno, ahí fui, me acuerdo, a la tarde a Jommel, expliqué la situación. Jommel, por supuesto, también puso plata en ese momento, y bueno, me dejaron irme a Altagracia, que ahí fue cuando lo conocí a Oreste, con el dinero para comprar el chasis. Y ahí fue cuando compramos el chasis. Y no solamente compramos el chasis, sino que con Oreste hicimos un poco ya un acercamiento, y él se empezó a preocupar un poco más por el motor también. Y hicimos ese año, con el chasis Berta, con el primer chasis Berta rojo, en donde realmente ya me empecé a mezclar un poco con la punta. No pude ganar ese año ninguna carrera, en el año 79, pero ya salí segundo, salí tercero, ya estaba cerquita de poder, de estar ahí adelante, ¿no? Entonces, bueno, eso ya nos abrió un panorama diferente. Comenzamos a tener la posibilidad no solamente de tener publicidades. En ese año eran todas publicidades de acá, 9 de julio. Toda la gente que había puesto plata para el auto y gente que se sumó. Y bueno, la peleábamos como locos, llegábamos a juntar lo justito como para ir a las carreras. Pero bueno, pudimos hacer un año en donde ya el auto peleaba. El auto estaba ahí cerquita, el auto en las clasificaciones, en las carreras, sin posibilidad de ganar, pero cerquita. Estaba Guillermo Kisling, estaba Gustavo Somi, bueno, Churrut, PTT Viamonte, Popi Larrauri, que después ya más adelante se habían ido. En ese momento estaba Cachi Scarazzini. Bueno, no recuerdo todos en este momento, pero esos eran a los que había que ganarle, me acuerdo, en ese momento, ¿no? Y bueno, se hizo todo ese año, y cuando llegó a fin de año, el año 79, hicimos, en combinación con Oreste, la alternativa de que Fiat nos apoyara, porque ya habíamos hecho una linda campaña, y Oreste me dijo, vamos a mejorar el motor, me dijo, yo te voy a mejorar el motor, me voy a preocupar en eso, y vos preocupate, andar a hablar con Fiat para ver si lográs la sponsorización para que Fiat te apoye, para que tengas una mejor posibilidad de tener más cubiertas, de tener un mejor equipo, de tener más posibilidades de pelear en la punta. Hicimos un montón de intentos. Yo me acuerdo, me reuní con gente de Fiat en 3 o 4 oportunidades. Bueno, en definitiva, se nos vino el 80, y no logramos nada, no logramos que Fiat nos apoye, y se hace la primera carrera en Balcarce, en donde voy con Fiat, porque no, o sea, era el motor que tenía el auto. Oreste lo había mejorado al motor, sin duda, el motor iba realmente mucho mejor.
y vamos a la primera carrera. Me acuerdo que se rompe, no sé qué, del embrague en la largada de la carrera. Yo había clasificado ahí adelante, pero no me acuerdo en este momento cómo. Y hicimos, como se llama, una carrera muy buena porque el auto casi se para en la largada y me pasan varios autos. Y empecé a venir de atrás y bueno, se empezaron a descontar las vueltas y me termina ganando Di Palma por nada la carrera. Lo venía agarrando, yo creo que, no sé, un par de vueltas más y lo tenía para pelearlo, ¿no? No sé si lo hubiera podido ganar, pero estaba muy cerquita ya. Y el loco era Volkswagen oficial. Entonces, cuando termina la carrera, esto me lo cuenta Luis después, cuando termina la carrera, Luis Estrianese, que se junta con Luis, que había ganado la carrera, yo había salido segundo, Luis le dice, che, este muchacho, le dice Estrianese a Luis, este muchacho, qué bien, qué fuerte que viene, que acá, que allá. Y entonces Luis Di Palma le dice, mire, si quiere seguir ganando con Dodge, que era Dodge en esa época, vaya y contrátelo porque este nos gana y nos va a ganar con Fiat. Y bueno, fue así. Me acuerdo que Luis se bajó del colectivo de Di Palma, vino al bosque, nosotros teníamos nuestro autito con nuestro tráiler, ¿viste? Y vino a hablar conmigo, me vino a felicitar por la carrera y me dijo, Guillermo, dice, ¿podés el martes estar en Volkswagen? Me gustaría hablar con vos, nos gustaría charlar un poco, a ver qué vas a hacer. Entonces, bueno, por supuesto. Entonces, el próximo martes, como todas las reuniones de los martes de Volkswagen, fui y ahí me ofrecen ellos que integre el equipo de Di Palma, ¿no? Que por supuesto lo habían hablado con Oreste y con Luis, que en esa época Oreste iba a las carreras con Luis. Y bueno, ahí es donde me integro al equipo de Luis, me voy a vivir a Altagracia con Silvia, dejo mi trabajo acá de 9 de julio, ya con un apoyo de Volkswagen económico me daba la posibilidad de trasladarme y vivir en Altagracia. Y ese año es el año que estoy todo el año con Oreste, en el año 80, y termino ganando mi primer campeonato, ¿no? Ese fue el espaldarazo inicial y final para poder ascender a los logros que después tuve, ¿no? Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Luis era así, Luis era loco, era un loco bárbaro, pero era un tipo así que te daba la posibilidad. A mí, yo nunca me voy a olvidar de eso de Luis, por supuesto. Él me abrió las puertas desinteresadamente, porque aparte él sabía perfectamente que se traía consigo un rival que lo iba a molestar, ¿no? Porque lo hablamos con él y él en ese momento sabía que yo lo iba a andar tanto más rápido que él, entonces que lo iba a molestar, pero bueno, prefería que esté con él y no que esté con otro. Fue un gesto de grandeza de Luis, como tantos otros que ha tenido, ¿no? Para mí, a mí me dio un espaldarazo increíble, ¿no? Tanto él como Oreste, que Oreste termina también aceptándome en su taller, que yo en definitiva pasé a ser un empleado más o un laburante más en el taller de Oreste para mí o para el equipo de Di Palma, porque no trabajaba para él, pero sí en desarrollos y en esas cosas sí. O sea, ahí lo conozco a Oreste, ahí conozco su grandeza, ¿no? Oreste, tipo increíble, ¿no? Increíble. Yo siempre sostengo, ¿no?, que Oreste es uno de los genios del automovilismo a nivel mundial. Oreste no es uno de los genios de Fórmula 1 porque no fue a Fórmula 1, nada más que por eso, porque se quedó acá. Él sabrá por qué no fue, pero Oreste es un tipo muy particular también, ¿viste? O sea, como creo yo, deben ser todos los que son genios como él. Pero bueno, yo creo que si Oreste hubiera estado en la Fórmula 1, hubiera sido uno de los grandes de la Fórmula 1, sin duda, ¿no? En el año 80,
se comienza a hacer los ensayos del efecto suelo. Y bueno, ahí me acuerdo que Oreste me hizo hacer una placa que tenía, ponele, 80 centímetros por 80 centímetros de madera. Me acuerdo que vine a Buenos Aires yo a un laboratorio a comprar las probetas o quien fabricaba las probetas para los laboratorios. Y hice una placa que tenía, no sé si eran 10, 12 o 15 tubos de ensayo. Y esa placa la pusimos en mi auto, sobre un costado. Y cada uno de esos tubos iba una manguerita a un lugar del ala que había hecho Oreste, que era una manguerita que medía la succión. Y en el auto había una canilla, ¿no? que la comandaba yo. Entonces, bueno, salíamos con el auto, las probetas estaban llenas con un líquido, que sería alcohol, no me acuerdo qué líquido era. Y entonces Oreste iba con la Ferrari que tenía él al lado mío, por la ruta. Era una locura. Nosotros me acuerdo que íbamos por la ruta, iba yo con el Fórmula y Oreste al lado, y Oreste me hacía seña cuando quería que yo cerrara la canilla para que quedara todo marcado en ese diagrama que tenía en esas probetas, la succión que había en el ala. Entonces, bueno, parábamos al costado, Oreste modificaba el ala porque era un ala que habíamos hecho, me acuerdo que se la había construido yo a Oreste por idea de él, por supuesto, me había dicho cómo hacerla. Y tenía varias partes móviles el ala, adelante, al medio, atrás. Entonces se levantaba o se bajaba el ala en distintos lugares y él la variaba y él iba mirando y sacaba fotos de todo. Entonces al final del día él hacía un recuento de todo lo que ¿cómo se llama? lo que quería ver y miraba todas las fotos y después programaba todo, modificábamos el ala y al otro día íbamos de vuelta a hacer lo mismo. Así se hizo la primera ala para los Wing Car, ¿no? De Oreste Berta. La hicimos con el mago, yo manejando y él al lado con la Ferrari, sacando, mirando qué es lo que hacía todo el ala. Realmente fue una cosa muy linda de otra época. Un año al lado de Berta deben ser 20 años solo, ¿no? Sin duda. Y aparte, estudiando mucho, porque si vos no estudiás, no llegas nunca a saber lo que podés aprender al lado de Oreste, ¿no? Oreste es una máquina de ideas, se le ocurren cosas permanentemente, es una máquina de solucionar problemas. Y lo que más siempre me llamó la atención de Oreste es que él estuvo metido en cada tema a full. Por ejemplo, yo me acuerdo, él estaba con nosotros con el equipo de carrera, que yo realizaba con el Flaco Porta las cosas que él nos pedía, pero a su vez tenía otros 20 temas o 30 temas. Yo me acuerdo, me parece verlo caminar por el taller con una tablita, con una hoja y él escribir cosas permanentemente. Y no eran de las cosas de los autos nuestros, eran de mil cosas que él tenía en la cabeza para otros proyectos que estaba haciendo. La capacidad de Oreste para resolver problemas variados de cualquier tipo era, a mí siempre me llamó la atención. Y cuando nos tocó inclusive competir con Oreste, porque yo cuando me voy de ahí en el año 80 empiezo a competir y Oreste hacía autos para otros, ¿no? Lo hizo en su momento para Benamo, para Angelito, para Willy. A nosotros teníamos que competir contra él, pero yo siempre dije una cosa. Nosotros le ganábamos por ahí, pero le ganábamos trabajando para una sola cosa. Yo siempre fui muy obsesivo en lo que hacía, y me acuerdo lo obsesivo que era con el auto de fórmula, quizá mucho más que con el auto con techo, porque amé mucho más el auto de fórmula que el auto con techo. Y Oreste trabajaba en 40 proyectos, y nosotros trabajábamos en uno solo. Trabajando en uno solo, por ahí le competíamos y le ganábamos, pero él nos competía a nosotros trabajando en 40 proyectos. Realmente un fenómeno el mago, ¿no? Un fenómeno, un tipo con una capacidad increíble, ¿no? El año 80 fue todo el año con trompas redondas. Ya sobre el final del año 80, ya Luis comienza a hacer las primeras pruebas con el auto con la trompa finita, con los spoilers. Yo seguí todo el año 80 con la trompa redonda. Inclusive las pruebas las hacía yo la mayoría, ¿no? Porque Luis ya en esa época no le gustaba mucho probar a Luis. Entonces, cuando había que probar, que el equipo iba,
íbamos al Cabalén, muchas veces del auto de Luis lo probaba yo, ¿no? Después, por supuesto, lo terminaba poniendo a punto él para su forma de manejo, pero la cantidad de vueltas, qué sé yo, por decirles algo, si dábamos 100 vueltas en el Cabalén, 90 las daba yo y 10 daba Luis. Él se subía a último momento, ya no le gustaba tanto estar arriba de los autos de carrera. Y en ese momento, sobre el final del año 80, ya se comienza a hacer las primeras pruebas de ese auto, ¿no? Del auto con la trompa finita. Y cuando yo hago ya el año 81, ya comienzo con otro auto y comienzo ya con la trompa esa, con la trompa finita, con los spoilers, ¿no? Termina el 80, pasamos el año 81, empiezan a venir los autos importados. Ahí viene el RAL de Cachi, un auto que andaba muy bien en lo rápido, sobre todo, no tan bien en lo lento, era un auto muy largo. Me acuerdo de la primera carrera del año en Punta del Este, había una horquilla que el flaco no le doblaba el auto, no le alcanzaba a doblar por lo largo que era. Y bueno, un poco también. Te diría, te hablaba de que yo siempre fui muy obsesivo, ¿no? Recuerdo que haber ido con varios pilotos a recorrer Punta del Este y cuando vi el circuito y vi la horquilla, me imaginé que los autos no iban a doblar para atrás ahí. Entonces modifiqué mi auto para esa horquilla porque pensé que no iba a dar el radio de giro. Y bueno, en esa horquilla le sacaba una diferencia terrible a todos los demás. Y bueno, eso fue una de las cosas que me ayudó a ganar esa carrera, ¿no? Y bueno, esas cosas me hicieron, bueno, toda mi carrera deportiva. Yo siempre estuve un poco mirando para adelante a ver qué era lo que podía hacer para el futuro. Recuerdo tengo presente de que en la época que yo corría en Fórmula, siempre tenía que tener 10 cosas para probar. Siempre. Siempre. Tenía que tener en el Fórmula 10 cosas para probar, ¿no? O sea, me lo pasaba pensando y pensando y pensando, y de las 10 por ahí te funcionaba una. Entonces, en esa época se probaba mucho, no es como ahora que no te dejan probar. En esa época nosotros entre carrera íbamos a alguna parte a probar siempre, y yo llevaba siempre 10 cosas para probar. Entonces, eso me hacía avanzar permanentemente, y eso me dio la posibilidad de estar adelante en la Fórmula del tiempo que estuve. Una obsesión por mejorar. Y bueno, pasando al año 81, hizo muy buen año Cachi, fue mejor que el nuestro, por eso nos ganó el campeonato. El flaco era un piloto excepcional, ¿no? Excepcional. Yo recuerdo el día que se baja Cachi, yo no lo entendí, sinceramente, porque para mí era uno de los rivales más difíciles de ganarle, ¿no? Era un tipo, una velocidad increíble, tipo un fenómeno, Cachi. Realmente iba muy rápido, iba muy seguro, realmente tenía unas condiciones increíbles. Y bueno, ese año lo aprovechó muy, muy bien y ganó el campeonato con justa ley, ¿no? Sin duda. Ahí nos ganó muy bien. Bueno, también eso nos hizo, a mí me hizo reflexionar mucho y por ahí me hizo apostar mucho más a seguir trabajando. Ese año a mí se me complicó un poco. Yo cambié en ese año de la publicidad que tenía, que era una publicidad de Luis, que era una publicidad de cigarrillos, a otra publicidad de cigarrillos. Y esa publicidad a mí, que también la tenía Cachi, esa publicidad a mí me sacó del taller, me sacó bastante del taller. Durante semana íbamos a un lado, íbamos al otro y había que ir a hacer promociones para acá, promociones para allá. Entonces, esas 10 cosas que tenía para probar no las pude cumplir ese año y no le voy a con esto quitar mérito a Cachi, que se mereció totalmente el campeonato y lo hizo mejor que nosotros, pero eso sí me hizo reflexionar a mí. Una de las cosas que me planteé de ahí en más es que del taller no me iba más. A partir del año 81 dije, bueno,
todas las publicidades que firmé, todas las publicidades que tuve, siempre aclaré que del taller no me iba. Y bueno, evidentemente me dieron resultado, porque de ahí en más hasta que dejé, gané todos los campeonatos, salvo el último de la Fórmula 3. Pero bueno, fue clave para mí quedarme en el taller, sin duda, ¿no? Obsesión por los detalles. 10 cosas para probar y si no, no se hacía la prueba. Maldonado nos muestra que ese es el camino del éxito. No solamente en el automovilismo, que es nuestra pasión, nuestra ocupación, en la vida misma. Pero bueno, en el automovilismo y en el automovilismo de fórmula más aún, los detalles eran importantísimos. La relación con Di Palma, la relación con Berta y todo lo que vendrá. Estamos en las puertas de esos títulos de Maldonado que vamos a repasar rápidamente con él, porque ya en P1 contamos la historia de la Fórmula 2 Coda Sur, en la que Maldonado fue el principal protagonista por tantos títulos que obtuvo. Sin embargo, la semana que viene repasaremos algunas cosas de esa Fórmula 2, de la integración con los brasileños, la aventura junto a Oreste Berta en Estados Unidos con el auto de Super B, un Berta que fue a correr y descolló en Watkins Glen, y después, por supuesto, empezaremos a desandar el camino hacia los autos con techo, cuando en 1987 se retira ante la llegada de la Fórmula 3, que reemplaza a la Fórmula 2 Coda Sur, en la que él había sido el amo y señor. Decíamos que estamos de festejo, y sí, es no solamente por el cumpleaños de P1, los 4 años ininterrumpidos de este ciclo que tanto nos gusta hacer con Mauro Feito, sino también porque los amigos de Crazy Twins nos acompañan desde esta temporada, dándonos la indumentaria. Agradecemos muchísimo la confianza, es un prestigio enorme tener esta indumentaria que también tiene muchos equipos de competición profesionales de Argentina. Así que, Darío Monsalvo, muchas gracias. Esperamos llevar como corresponde la marca Crazy Twins en nuestros programas, y ustedes tendrán, quien dice, pronto alguna novedad si quieren también ser parte de este club que empezaremos a formar. La semana que viene nos encontramos aquí con la segunda parte, el segundo episodio de la historia de Super Yoyo, Guillermo Maldonado, en P1.